Y lo vas a ver.
Antes que nada, felicitar al comité organizador de este evento. Se ve que están trabajando con mucho entusiasmo, con muchas ganas, y eso tendrá que hacer grande esta fiesta de Villa Madero. Así que enhorabuena, qué bueno que lo están haciendo, los felicitamos a todo este comité, y quisiéramos felicitar también a las señoritas que contribuyen con su presencia, con su belleza, para que esta fiesta luzca de lo mejor y que los villamadrenses tengan una gran fiesta digna de Villa Madero. Por eso los felicitamos a las señoritas también. Las tres merecen ser reinas porque están muy bonitas, pero es un juego que se hace y salió una elegida. Pero todas son muy bellas, muy hermosas, y las felicito por eso. Enhorabuena para Villa Madero con este ramillete de hermosas doncellas, de hermosas muchachas. Vamos a proceder. Coronando a Lupita como princesa, o duquesa, perdón, qué bueno que me corrijan, duquesa de estas fiestas de octubre en Villa Madero. Lupita, yo te corono como duquesa en Villa Madero. Felicidades. Vamos a coronar a Vanessa como princesa de las fiestas de octubre en Villa Madero. Enhorabuena, felicidades. Y toca el turno. Toca el turno para coronar a Marlene Primera como reina de las fiestas de octubre de Villa Madero. Fuerte el aplauso. Profe, profe. Y te entregamos el cetro que significa el poder para que tú lo mandes a todos en Villa Madero. Felicidades. Enhorabuena para Villa Madero, enhorabuena para ustedes. Muchas gracias. Para la reina de las fiestas de octubre de aquí en Villa Madero, a ver, que se escuchen los aplausos, que se escuchan. Para el presidente municipal Martín Mora, por ahí también le pedimos el aplauso. Ok, vamos a continuar avanzando por ahí con los temitas. Algo, por supuesto, de nuevecito. Soy de tu señor, de tus barrios, de tu tierra.
Para... Enviamos los saludos para...